Señor, abre mis labios. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. ¡Oh, Cristo! Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. ¡Oh, Cristo el Señor! Santo, como era en el principio, ahora.
por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas y el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una gloria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esa casa que es tu torre, es de mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y vida, que mi lagar enrojezca cuando tu planta no pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has redimido tu poder. Has frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios, Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. Haz estar siempre de los siglos. Amén.
Mi alma te ansía de noche, Señor. Espíritu clama por ti. Una muerte, ha puesto para salvar la muralla y baluarte. Abre las puertas para que entre un pueblo tú. Observa la lealtad, su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti, confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto.
rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Me cubrirá con su plumaje,
Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle: Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía y danos participar plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con un corazón noble, y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu Iglesia, reine en él la paz. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tu gracia, Señor, nos socorra siempre, nos haga vivir entregados a tu servicio y nos sirva de ayuda constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, María, salve, buena, que dio paso a nuestra luz. Aleluya, María. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, en este día, como lo hacemos todos los días, ofrecemos el santo sacrificio por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. De manera muy especial, pidamos por todos aquellos que se encuentran en alguna tribulación, en alguna crisis, en alguna enfermedad. Que María Santísima los asista, los acompañe. Hermanos, ingresemos en los misterios santos pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso, Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar, dedicados a tu santo servicio, y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor, diciendo: Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerle las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios.
Señor, que son eternos, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Porque el Señor recto y bondadoso indica a los pobres el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores.
El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciéndole: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros. El cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?». Y el Señor, encolerizado, le entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hermanos, en las lecturas de la misa de hoy está un elemento muy importante, que es la misericordia del Señor, que en apariencia, en unos momentos de nuestra vida, es difícil de encontrarla, pero siempre permanece y está junto a nosotros. Su inmensa misericordia, que salva, que conforta y, ante todo, que nos ayuda en momentos difíciles. Así encontramos el contexto de esa oración de Azarías, uno de los tres jóvenes que iba a ingresar en el horno junto con Ananías y Misael. Y él clama a la misericordia de Dios diciendo: «Muestra la gloria de tu nombre. Sálvanos. Nuestro corazón está contrito. Nuestro espíritu humilde te ofrece aquello que físicamente no podemos realizar por no tener un lugar, el templo de Jerusalén, animales para el sacrificio, pero es la profundidad de nuestro ser que desde la esperanza clama a ti, Señor, esperando que transformes nuestra realidad difícil, en crisis, en una alabanza». Y es precisamente lo que sucede en este texto. Es, se puede decir, un salmo penitencial. Está este joven presentando todas sus limitaciones y pecados, y al final
exclama la gloria de Dios, sintiendo su protección y la obra de la misericordia. En el Evangelio, el tema se centra sobre el perdón, pero debemos ir a la profundidad. Jesús va a colocar una parábola sobre la gran misericordia del Rey. En estos días nos ha sorprendido la noticia de que hay una nueva manera o modo dentro del perdón: exigir el perdón. ¿Qué cosa tan extraña? ¿Exigir el perdón por algo que nos hicieron siglos atrás? ¿De dónde nace eso? Indudablemente que no nace de una visión profunda en Cristo Jesús, ni mucho menos centrada en la misericordia de nuestro Padre. Pareciera esa expresión de exigencia de perdón público y internacional reflejo de esa frase muy mexicana: perdono, pero no olvido. Y es este texto del Evangelio, hermanos, que meditando las palabras de Jesús nos lleva de la mano a la profundidad de lo que debe ser. Si tienes la oportunidad de ser misericordioso, hazlo. Sé reflejo de tu Padre Celestial. Por eso, a la pregunta de Pedro, que llegaba con algo que está contenido en la Torá, en el libro del Génesis, que pedía perdonar 70 veces en un día al prójimo, Jesús se va más allá. No te quedes ahí, Pedro. No se queden ahí. Denle plenitud a lo que es la misericordia de Dios. Quita el límite de lo contable y convierte tu vida de esa violencia desenfrenada que se puede apoderar de ti, de venganzas, de cobrarse asuntos o simple y sencillamente de proyectar amarguras en algo más profundo. Esa benevolencia y misericordia del Rey que Jesús coloca en esa parábola. Había trifulcas entre dos ciudadanos. Uno le debía una enorme cantidad al rey. El texto actual del Evangelio dice millones. El texto original habla precisamente de denarios. Y si hacemos una cuenta rápida, se trataba de 164 toneladas de oro que le debía esta persona al rey. Un número inimaginable. Y Jesús utiliza quizás esta exageración de la deuda para constatar la gran misericordia de quien lo va a ejercer. El texto dice: sintió compasión, le perdonó la deuda. Y viene el comparativo de esta persona ya perdonada de encontrarse con un prójimo que le debía poquito, 30 gramos de oro.
Si vemos la comparación cuando proclamó Cristo esta parábola, pues los dejó sorprendidos a todos. De una gran cantidad a una mínima cantidad, y ahí, en la profundidad de un hecho que podría ser consecuencia de lo que el rey había hecho con esta persona, no. Este fulano se lanza sobre quien le debe y casi lo mata. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso en nuestras vidas? Hemos clamado el perdón de Dios y Dios nos lo ha entregado. Sin embargo, no somos capaces de perdonar a aquel que nos ha hecho algo. Y aquí quizás estaría la clave de respuesta para aquellos que empiezan a lanzar que tenemos que recibir un perdón. Con todo esto, Jesús está transformando la realidad de su tiempo, la cultura de su tiempo, la sociedad que vivía sin corazón, sin espacio para los pequeños, para los insignificantes, en una realidad nueva, en una realidad de convivencia con criterios nuevos y con la profundidad del perdón a semejanza de Dios. Y viene nuestra pregunta a nosotros hoy. ¿Soy capaz de ser reflejo de esa misericordia de Dios? ¿Soy capaz de ser espejo de esa bondad y gratuidad de Dios que va por encima de divisiones para lograr la paz y la convivencia? Y el gran ejemplo lo tenemos en Santa María de Guadalupe. 1531. ¿Y cuánto nos falta estudiar no solo el contexto social, histórico de ese momento, sino el gran portento de la misericordia de Dios que, como semilla, llegó y empezó a dar frutos y lo sigue dando hasta este inicio del siglo XXI. Sí, es nuestra Madre de Misericordia quien logró la unidad de dos pueblos, la paz, la concordia, la vivencia de ser misericordioso con aquel que tienes delante. Y vendría en profundidad nuestra pregunta de hoy. Soy reflejo de esa misericordia del Padre, reflejada en la humildad de su sierva, Santa María de Guadalupe. Ella, que ha unido dos continentes. Ella, que nos ha dado parámetros para vivir y valores nuevos. Ella permita que siempre sepamos dar perdón. No solo 7 veces, sino en la infinitud de Dios, siempre y a cada instante, y sin contar el número, sino vivir en la profundidad como aquellos verdaderos y auténticos hijos e hijas de Dios y de Santa María de Guadalupe.
Oremos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre, que es bueno para con todos y ama entrañablemente a cada uno de nosotros. Respondemos a cada petición. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y le dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, médico de los cuerpos y las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Padre, escúchanos. Para que en estos días de penitencia escuchemos con docilidad la voz del Señor y demos fruto de verdadera conversión. Oremos. Padre, escúchanos. De manera especial, pidamos por todos los sacerdotes de Basílica y de la Arquidiócesis de México, que esta semana están realizando junto a nuestro arzobispo, el Cardenal Aguiar, sus ejercicios espirituales. Que sea Dios nuestro Señor que los anime a seguir adelante, fieles en su ministerio. Roguemos al Señor. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, de tu Iglesia suplicante, y atiende a los que se humillan a ti, para que cuantos participamos de las celebraciones cuaresmales, gocemos de tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que esta ofrenda de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos atraiga tu poderoso auxilio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora, en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia un camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que, llegados a la Montaña Santa, con corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que la santa participación de tu sacramento, Señor, nos reavive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance tu perdón y tu protección por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de manera especial sobre nuestros hermanitos pequeñitos, los bebés que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. Inclinamos la cabeza para pedir la bendición. Señor Dios nuestro, guía de tu pueblo, aleja de él los pecados que lo acosan, para que te agrade siempre y esté seguro con tu protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.